Todo tranquilo, la verdad. Muy feliz de volver una vez más. Ay, feliz de tenerte. No sabes la cantidad de gente que nos pregunta por vos. Hemos tenido invitados importantísimos que dicen, che, qué bueno el espacio de Ripoll, ¿eh? Así que imagínate. Bueno, ¿en serio hay algo debajo de esta campera? Sí, no está vivo esta vez, pero sigue siendo impresionante, incluso después de haber dejado el planeta, entre comillas. Ah, pero que el... ¿Está embalsamado? No, ya verán. Bueno. No, no voy a spoilear la sorpresa. Qué exacto, qué suspenso. Yacaré overo. Es un yacaré overo. Yacaré overo, caimán de hocico ancho. O como es para los científicos, caimán latirostris. Lo cual significa literalmente caimán de hocico ancho. Y está presente pero en latín. O sea, eso es porque de todos los crocodilianos, que es la familia que incluye cocodrilos, caimanes y gaviales, esta es la especie que tiene la cabeza más ancha en relación al cuerpo. Ajá. ¿Pero cuánto mide? Pues de todos los reptiles de nuestro país es, sin lugar a dudas, el más poderoso y el más grande. Estamos hablando de un animal que fácilmente supera los 2,5 metros de longitud y alcanza casi los 100 kilogramos de peso. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra, al menos en la distribución en el territorio nacional, se limita principalmente a las zonas norte, centro y este del país. Principalmente en zonas como, por ejemplo, el departamento de Artigas, que es donde se encuentran las poblaciones más sanas y abundantes, hasta el departamento de Rocha, pues donde, pues, no queda tanta población virgen, entre comillas. ¿Vos decís que son las mejores madres del mundo de los reptiles? Sin lugar a dudas. Es que el cariño que demuestran con sus propias crías es sin paralelo en el reino de los reptiles. Estamos hablando de la mayoría de los reptiles, fíjate, tortugas, serpientes, lagartos, simplemente hacen un pozo, ponen sus huevos y se van. El yacaré no podría ser más diferente. Estamos hablando de un animal que pone a casi una cincuentena de huevos, los cuida durante la incubación y procede a cuidar a las crías incluso después de que eclosionan. Cuando estas están por nacer, empiezan a hacer una serie de vocalizaciones que hace que la madre deshaga el nido y una vez empiezan a salir, esas quijadas que son tan potentes como para hacer trizas el caparazón de una tortuga, las utilizan como cunas para levantar con mucho cuidadito a cada cría y llevarla al agua. Y por si no fuera poco, ni siquiera las crías que no logran romper el cascarón se salvan de la maternidad de la madre, quienes las ayuda a romper el cascarón cuando son muy débiles para quebrarlas, hasta que finalmente ¡pum! Salen. Y una vez que, bueno, que... Eso para un reptil, o sea, es que... Es impresionante. Le vuela la cabeza a los herpetólogos más expertos. ¿Y es un vínculo que se mantiene después o...? No por mucho tiempo. Ajá. O sea, solamente lo hace durante las primeras semanas, el primer mes de su vida. Pero después, una vez tienen un tamaño lo suficiente como para aprender a ya escapar de todos sus depredadores, porque fíjate, incluso con sus cuidados maternales, son animales que de pequeños tienen tantos depredadores que de una camada de 50, solo uno o dos sobreviven a la edad adulta. De ahí que tienen tantas crías, porque incluso con sus cuidados maternos les es imposible protegerlos a todos. Vamos a la sorpresa que trajiste. Sí, estamos. Y obviamente, cuando pasan de ser crías, como lleguen a la edad adulta, al menos en Uruguay, muy pocos animales son capaces de desafiarlo. Estamos hablando de el animal acuático, el depredador acuático top de los ecosistemas uruguayos. ¿Has tenido la posibilidad de estar con alguno? Sí, sí. Es que, mira, por una primero que nada, fíjate el cuerpo de este animal. O sea, tienen lo que parece una cota de malla. Es que el cuerpo de estos animales está cubierto de algo que se llama osteodermos, que son básicamente discos de hueso que no solamente protegen al animal de las mordidas de otros, que, o sea, la mayor amenaza por un yacaré es otro yacaré, con esa quijada, sino que también están interconectados con una red capilar de vasos sanguíneos que actúan como paneles solares cuando el animal toma sol. Divino, son agresivos, bueno, deben serlo, ¿no? Como son sola y únicamente agresivos cuando están cuidando de sus crías. En cualquier otra ocasión, ven a un ser humano y disparan. Vámonos de acá, que si no nos matan. Lo que tenemos que hacer ahora es descubrir el... Y claro. ¿Estás seguro que esto no...? Que todo buen depredador necesita las armas para cazar. Opa. Esto de acá que tenemos es el cráneo de un adulto joven de yacaré overo, muy gentilmente ofrecido por el Museo Nacional de Historia Natural. Ajá.
Acá pueden ver que se, la dentadura de estos animales, que son dientes cónicos, o sea, están adaptados para enterrarse en la carne de la presa y no dejar escapar. Ajá. Pero es que tienen una mordedura tan potente que cuando la presa es muy, muy grande, digamos, no sé, no son tampoco cocodrilos que bajen antílopes, son animales que bajan presa al máximo, no sé, un chajá, por ejemplo, un carpincho joven. Claro. Cuando la presa no la pueden tragar entera, lo que hacen es, se prenden de una pata, hincan los dientes con toda la potencia que les es posible dar y giran múltiples veces. Es una maniobra que se llama, de hecho, giro mortal. Ajá. De manera que hacen tantas, la presión es tan extrema y hacen tantas rotaciones que finalmente la extremidad se desprende y se la tragan entera. Muy bien. Bueno, a ver la apertura. Hasta, ¿cuál sería la apertura? Básicamente, más o menos así. Ajá. Hasta la apertura máxima. O sea, que entra fácilmente en la cabeza de un ser humano. ¿Eh? Un niño. No llega. Con los humanos, ellos nunca quieren absolutamente nada. Perfecto. Es más, es precisamente el ser humano la razón por la que en muchos rincones del Uruguay estos magníficos depredadores, los cuales son al mismo tiempo de las madres más tiernas del mundo natural, están desapareciendo. Están desaparecidos. Un aplauso para... Gracias. Gracias por venir, querido. No, por favor, gracias a ustedes. Y le mando un abrazo grande a Diego Arrieta del museo, quien fue quien me prestó este magnífico espécimen. Bueno, y a full en Instagram, síganlo. Claro, claro, por cierto, estamos, o sea, cada vez estamos Antonio. Más y más cerca de los 10.000. Y hice con un amigo una apuesta, pues medio tonta, pero graciosa, que como llegue los 10.000, paso de castaño a rubio. ¿En serio? Bueno, vamos, sí. Vamos entonces. Por las risas para... Vamos a sumarle los seguidores porque yo quiero ver eso. Y vas a llegar. Lo más seguro, así que estén atentos. Divino. A ver una humillación divertida. Está muy bien, es una chanza. Divino, ya te vemos en la para próxima. Para traer un poco de humor y, bueno, y buena vibra, lo que sea. Totalmente. La dejás acá, sabés que re desparramada la vida. Gracias, Antonio. A ustedes. Seguimos adelante.